día ya escuchamos bastante, el Ecuador es más que fútbol y hay grandes deportes y grandes deportistas como la Neysi alzando pesas, el Carapaz y el Alfredo Campo en la bicicleta, y cuestiones que nos hacen sentir cada vez más orgullosos. Pero hoy vamos a ver otro mundo, que es el de la música, en el sur de Quito, en una fundación sin fines de lucro que está enfocada en cambiarles la mentalidad en torno a su futuro a niños de esta zona. Hoy en Marcas que Impactan, la historia del programa Bellas Artes Ecuador. Bueno, y estamos con Álvaro Panchi. Álvaro es el loco que dijo, voy a ponerme una pequeña fundación de música en el Ecuador. Ahora, ¿con qué propósito hiciste esto, Álvaro? ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por haber venido a visitarnos. La idea fue, luego de haber estudiado 10 años en el extranjero, conocer, como quien dice, el secreto, por qué allá son buenos y acá, pues, algo está pasando. Ese fue el propósito mío, venir al Ecuador y formar niños de alto nivel. Niños que puedan competir en el extranjero al mismo nivel que en Europa, que en Asia, que en Estados Unidos. Esa fue la idea y ahora pues estamos aquí. ¿Cuál es tu sueño máximo que dirías en 20 años de rato que uno de estos mijines logra esto? Pucha, me gradúo y puedo morir en paz. Bueno, mi sueño máximo sería que nuestros chicos lleguen a tocar en la Filarmónica de Viena, en la Filarmónica de Berlín, en las orquestas más famosas del mundo, y realmente eso es muy posible. Por eso nosotros estamos súper motivados. Realmente eso, te digo, Nicolás, va a ser una realidad. Eso va a pasar. ¿Nombre? Mateo. ¿De dónde eres, Mateo? De por acá, de Quito. ¿Hincha del Deportivo Cuenca? Ya quedó descartado. ¿Nombre? Andrés Labra. ¿De dónde eres tú, Andrés? De Quito. ¿Hincha de Deportivo Cuenca? Deportivo Cuenca. ¡Déjese, Miki! Anótale el punto. ¿Nombre? Ismael Bane. ¿De dónde eres, Ismael? De Quito. ¿Hincha del? No sé. Deportivo Cuenca. Bien. ¿Tu nombre? Clever Padilla. Clever. ¿De dónde eres tú? De Pujilí, aquí en Quito. ¡Oh, qué bien! A ver, vamos a ver cómo tocan ustedes, mijines. Un y dos. Y... ¿Cuánto tiempo van entrenando esta cosa? Yo desde los 4 años y ahorita... ¿Y cuántos tienes ahorita? Tengo 10. ¿Tú, Andrés, desde cuánto tiempo entrenas? Desde hace un año. ¿Y tú? Casi el anterior año. ¿Y tú, Mateo? ¡No sé! Oigan, les felicito, qué bestia de bien que tocan. ¿Dónde estamos? O sea, estamos en el sur de Quito, pero ¿qué colegio es de este? La fundación hizo un convenio con el Colegio San Marino. Ellos nos abrieron las puertas, les interesó mucho la idea de poder aportar a niños. Y nosotros estamos aquí, la fundación trabaja aquí. Como pueden ver, todavía no tenemos las aulas ideales, las aulas claras. Entonces los chicos se acomodan donde tienen, donde encuentran un espacio. Pero es un ambiente súper lindo porque comparten con los niños de la escuela que van regularmente. Se escucha ya un trombón, una trompeta, un piano que están ahí. Entonces es una convivencia súper, súper interesante. ¿El estadio de Laucas por dónde está? Está acá a la vueltita nomás. ¿Qué quiere? Va a trasear. Si has estado en el sur de Quito, digo, pero por su pollo. El otro día estaban los encebolladescos ahí, bueno, comiendo rico. ¿Sabrás por qué se llama Chillo Gallo? A ver si me cogiste en offside. Bueno, he estado, pero no me han dado un tour. Bueno, ahora nos sentimos súper orgullosos de estar aquí. Le decimos Chillo Gallo, barrio de artistas, ya le nombramos. Por todos los niños que están aquí formándose y eso. Y el nombre de Chillo Gallo es una paréntesis a esto, una historia súper divertida. Es que resulta que acá arribita está la hacienda de la Marquesa de Solanda, donde los soldados pernoctaron la noche previa a la batalla de Pichincha. Ahorita que estamos en el centenario, cuenta la historia que se quedaron dormidos justo el día de la batalla y los trabajadores de la hacienda empezaron a gritar Chillo Gallo, Chillo Gallo. De ahí el origen de Chillo Gallo, que fue el gallo el que hizo despertar a los soldados para que suban al cerro. No sean ociosos y van a defender la patria. Sí. ¿Qué instrumento tocan? Piano, violín, piano, violín, trombón, piano y batería. Trombón, piano y batería. Piano, piano, trompeta, violín, trombón, piano, platillos y güiro. ¡Ese va! Bien. Ana Monse, ¿de dónde eres tú? Nací en Quito y me fui de 2 años y medio a Jadán. ¡Ah, ve! Jadán está ahí cerca de Cuenca, al lado de Chayabamba. O sea, aquí estamos los Azuayes, presente en Quito. ¿Y cómo se llama tu mami? Sonia. ¿Qué es lo que más admiras de tu mami? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Es muy trabajadora. ¡Esa va! Doña Sonia ha estado en nuestro evento el 20 de mayo de Marcas que Impactan en Big Live Show. ¿Cómo así se mete a ver estos espectáculos tan locos usted? La idea, la gana de
de emprender. Nosotros tenemos un local de tecnología allá en Hadán, se llama PC Soluciones, y la idea es superarse, seguir aprendiendo. ¿Y de quién mejor que usted? Qué lindo, qué lindo, doña Sonia. ¿Cómo así decidió traerle a la Monse acá a Quito? Tiene que estar siempre con los mejores. Vamos a ver pues cómo toca. Tú se ubicas, ¿no? Las teclas del piano, ¿dónde está? Yo sí, Rebo. No. Me enseñaron en tercer año del colegio la flauta dulce, pero casi me jalo el ciclo. ¿Qué es un niño con oído absoluto? Es alguien que puede adivinar los sonidos. No tiene que ver en el piano, no tiene que ver. Simplemente escucha y ya sabe qué nota es. Por ejemplo, Monse, ¿qué nota de esta? ¿Qué dice Angelito? ¿De dónde eres tú? De Quito. ¿Hincha del Deportivo Cuenca? Oye, aguanta, ¿cómo vas a batrastear? Déjame hacerle yo. ¡Wow! 5 años tiene, ¿no? Oye, Angelito, ¿dónde aprendiste a escuchar así y saber las notas? Mi papi. ¿Y esta canción cuál es? A ver. Huevada de música. Don Williams es el padre de Alvarito. Cuéntenos, ¿qué busca usted en la etapa inicial de sus hijos, en la educación de ellos, que usted no tuvo y que dijo, chuta, tengo que meterles estos guambras, esto, que les puede ayudar en la vida? Soy músico, mi padre también fue aficionado y siempre queremos dar un paso adelante. Tuve la suerte de salir de mercado a estudiar en el extranjero. Se regresé igual, mis hijos tienen que hacer. De la misma manera, ejerzo la docencia alrededor de unos 35 años, estuve en conservatorio, ahora en universidad. Y siempre nosotros queremos contribuir, ¿no? Que el país se desarrolle. ¿Artista favorito? Carol Sevilla. Luis Fonsi. Luis Fonsi. El Angelito, ¿tu artista favorito? El profe Álvaro. ¡Eh! Está cepillando para pasar el ciclo longo. El, digamos, do mayor sería un color primario, un rojo, un azul, así. Pero si uno quiere jugar, eso es lo lindo de la música, uno juega con sentimientos ya de acuerdo a las tonalidades. Que quiere sentir algo triste, ¿no? Mi menor. Y quiere dar alegría, por ejemplo, una tonalidad de re mayor. Eso uno aprende desde niños ya a manejar las emociones. Los procesos, cuando son muy bien planificados, cuando son muy bien llevados, son súper rápidos. A mí me pones a los 32 años a entrenar una hora al día, en 2 años no hago lo que hizo él a los 5 años. ¿Qué es formar un niño talento, un niño genio? Nosotros mismos no lo sabemos. Yo estoy empezando a vivir. Lo que sí sé es que todos los niños tienen la misma capacidad. Es el tema del entorno, el tema de la formación. ¿Cuál es un factor que usted considera fundamental en el éxito de un buen músico? Importante un equipo. Tenemos acá en el país PBA, profesionales de primera calidad. La disciplina, el compromiso, la responsabilidad y la ética, ¿no? Y realmente admiro también tu programa porque queremos propender que se desarrolle, ¿no? ¿Cuál es tu sueño en torno al Ecuador y tú mismo? Si yo puedo pasar una tocada y me voy al extranjero, eso sería para mí bonito. Poner el nombre del Ecuador en alto. Llegar a estudiar en el extranjero y de allá venir y traer, así como el profe Álvaro, enseñar a los niños pequeños. Es increíble ver a niños que dicen, sí, yo quiero ir a escenarios mundiales y ganar concursos y tener premios para el Ecuador. Y creo que si es que no nacimos con la habilidad de tocar el piano como todos los guambras aquí, pero que al menos cuando viajamos tenemos una opción de ser grandes embajadores de nuestro país. Y no es llegar a decir, no, oiga, no traje nada, o le traje aquí estos chocolates gringos, nah. Cuando los ecuatorianos viajemos tenemos que ir con nuestra identidad en alto. Y una de esas identidades es Shumir Canuto, que es un producto premium envasado en seda, con la firma del maestro destilero, con la firma del maestro sommelier, que es la esencia de los ecuatorianos, una bebida de moderación, para que todo el mundo diga, vive el Ecuador, carajo. Y aquí, por ejemplo, ellos no son conscientes de lo que hacen. Ellos siempre vienen a jugar. Vamos a ver después un poco cómo es la forma de enseñar, cómo ellos juegan, cómo inconscientemente van desarrollando todas estas habilidades. Claro, y ahí viene mucho también el trabajo en equipo, ¿no? Aquí nosotros trabajamos lo que hablamos en forma de un triángulo. Los maestros son súper comprometidos y tienen los sueños de llevar a los más grandes. El maestro, por ejemplo, de Angelito, el maestro Andrés Torres, estudió en la Unión Soviética, cuando había la Unión Soviética, o sea, en Rusia, ¿no? Estudió en el conservatorio de Tchaikovsky, uno de los mejores conservatorios. Esa es la fortuna que tienen, que gente que ya se preparó en el extranjero, ecuatorianos que ya se formaron en el extranjero, ahora han regresado al país para aportar ya, para subir el nivel. Cosas que nosotros tal vez hacíamos, como dices, con 15 años, con 17 años, ahora hay niños con 5 años que están haciendo ese tipo de formación ya. Eso es lo que nosotros nos motiva a soñar realmente en que en un futuro, yo digo 10 años, tendremos gente súper dotada. Se forman para eso, para los escenarios, bien, para que la gente les conozca, ¿no? O sea, vos no eres de Bad Bunny.
Porque ellos ya también... O sea, ya saben leer eso. Claro, ellos... Lo chistoso es que a veces en la escuela todavía no están aprendiendo a leer. Y ya las partituras manejan con toda facilidad. Puedo elegir yo, Angelito, la canción. Va a ver cuál tocas. Esta no me sé. Yo estaba buscando Pecado de Sharon, pero no ha habido. Pues vamos a ver. Aquí están las partituras. Si a mí me preguntan qué dice ahí, no tengo la más mínima idea. Pero aquí el Angelito no sabe ni leer ni escribir aún, pero ya sabe leer partituras. Vaya, mijín. 1, 2, 3, ritmo. Este se llama Pully Woolly Doodle. ¿Cuál es una anécdota que nos pueda contar? Porque normalmente los guaguas somos ociosos. Papi, ya, hoy día no me mande a la academia. ¿Qué ejemplo o anécdota nos puede contar en torno a disciplina suya o de sus guaguas? Cuando vine a estudiar acá a Quito, mi padre me dijo, yo estaba solo, ¿no? Mi padre me dijo, bueno, vas a estudiar acá. Y me dio esa seguridad, vas a estudiar acá, yo confío en ti. Puta, es cuando uno le hace leña. Yo confío en ti, dice, hijo de tanque, ya no puedo pasar borracho todos los fines de semana. Finales de mes de julio, Angelito va a dar su primer recital ya. Entonces, desde tan chiquitos, ya se empiezan a... ¿Y dónde va a ser el recital? En la Fundación Villa Saldumbide. La fecha está todavía por definir, pero ahí también tenemos un espacio, ¿no? ¿Tienen redes sociales de la Fundación para que la gente esté pila? Claro que sí. Pueden ver, en Facebook estamos como Programa Bellas Artes Ecuador, en Instagram como PBA Ecuador. Ahí ustedes también pueden ver todos los videos. Constantemente subimos así videos, cómo los niños van cantando, cómo van mostrando el oído, cómo van jugando. Por ejemplo, tenemos una niña de 4 años. Tiene la Danielita y tiene así mismo el oído absoluto. ¿Qué quiere ser de grande? Veterinaria. ¡Veterinaria! De eso va. Y también violinista. A ver, vamos a ver cómo le hace al violín. Yo insisto bastante en eso del oído, porque la gente mucho vio como tabú. Cuando decían, oído absoluto, tal vez era algo que es como niños bendecidos por Dios, tocados por el ángel. Y realmente no es así. Y nos da tanto orgullo porque estos niños están al mismo nivel de un niño en Estados Unidos, en Europa. Y insisto con eso, porque realmente no es por el hecho que estemos en el sur que estos niños tengan nivel. Estos niños, nosotros no nos interesa que estamos en el sur, estamos en qué parte. Realmente el nivel que tienen esos niños es algo que el Ecuador debe conocer, que la gente debe saber, o sea, porque es un orgullo para nosotros cuando vayan y digan, wow, estos niños con tanto talento son ecuatorianos. Bien. Vamos, Danielita, pues, para hacerle. Venga. Estaba haciendo chamba, a ver si no sabía. ¡Bravo, Danielita! ¡Bravo! Tienen 4 años y leen el ritmo muy bien. Tienen el oído absoluto. No son procesos que van ya con 4 años. No puede empezar a los 2 años. Apenas empezó ya, por ejemplo, en enero, también en febrero, hace 6 meses. Sean ustedes una institución sin fines de lucro o una institución privada, ya sea como persona natural o persona jurídica, desde noviembre todos tenemos que tener facturación electrónica. Y en Ecuador tenemos una startup guayaca, bien hecha desde nuestro país, en la cual, aparte de tener facturación electrónica, puedes llevar contabilidad, inventarios, recursos humanos, en donde es básicamente todas las herramientas para hacer pilas y tener todo tu negocio en el celular. Anda a sistemacolmena.es y pide una prueba gratuita enseguida. El violín es uno de los momentos más difíciles. Hay que tener mucho tino, porque a diferencia del piano, por ejemplo, ya tiene las notas. En el violín no tenemos una afinación. Ahí es la importancia de afinar el oído, que nosotros vamos afinando el violín con el oído. No podemos saber, igual que la guitarra tú tienes trastes. En el violín no hay nada, entonces los niños deben sentir, escuchar la nota y conocer. ¿Y tú cómo te llamas? Isabela. Isabela, ¿qué quieres ser de grande? Una cocinera y una veterinaria. ¡Esa! ¿Saben que yo tengo un perrito? ¿Quieres ver la foto? Se llama Churchill. Es un poquito gordo, pero es chévere. ¿Quieren ver la foto de Churchill? Se llama Sir Winston Churchill Muñoz. Míralo. ¿Qué opinas de Churchill? ¿Cae bien? No. ¿Cómo que no cae bien? Vos no caes bien. No, sí, che. Entonces, esto es lo difícil en el violín, por ejemplo. Que empiecen a agarrar la mano. Tiene 4 años, todavía la motricidad, ni mismo los lápices todavía no pueden coger bien. Poder de la música, ¿no? Con tan niños ya aprenden a poner la mano. Y vamos a tocar la cuerda sol. ¡Bravo! A ver si le suena igual. Ese ya sonó de a gato. Esto está complicado. Bien, Danielita. Álvaro, ¿cuál es para ti la esencia de los ecuatorianos? Me contabas tú antes que tú vivías en el sur de Quito, pero estudiabas en el norte y medio ahí entre pueblo y los aniñados. ¿Qué sacas tú como esencia de que todos los ecuatorianos tenemos y que puede ser un factor competitivo fuerte a futuro? Lo que nosotros ahora vemos de los niños es esa fuerza de carácter que ellos tienen.
ese hecho de que ya debemos unirnos más. Ahora por el internet es todo más accesible, es un mundo ya más globalizado. Entonces lo que yo veo es que ya se empieza a perder el miedo en el Ecuador, que los chicos ya empiezan a soñar y dicen tan naturalmente, me voy al extranjero a estudiar, y ya es lo más normal. Eso realmente me alegra mucho, ese cambio de mentalidad que se está dando en estas nuevas generaciones, ¿no? Ya no se huevan, que eso es importantísimo. Son niños, en este momento nosotros, como quien decimos, se entrenan en el gimnasio. En un año, dos años ya empezarán a salir, ¿no? Entonces tenemos en proceso, hay niños ya de 16 años, 7 años que ya han ganado concursos. El caso de mismo Clever, venga Clever. Vemos, ven Clever. A Clever le habían visto ahí con, esta es una trompeta, ¿no? Ha habido un concurso en Cuenca. ¿Qué tal Cuenca? Bien bonito. ¿Qué es lo que más te gustó de Cuenca? El tranvía, sí. ¡Ah! ¿Fuiste a comer cascaritas? No. ¿Cómo vas a Cuenca y no comes? La siguiente me llamas, yo te llevo las cascaritas. Bueno, ¿y qué fuiste a hacer allá? Un concurso de jóvenes de talento. ¡Wow! ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Ganaste algo? La primera ronda, sí. Pero bien esa cuestión, ahí la siguiente que vayas a Cuenca avisarás. Se van formando en procesos, pero por ejemplo, el otro chico de 16 años, él ya quedó en primer lugar. Él ganó el primer lugar en la de la Sinfónica de Cuenca. Anita, ¿qué es este instrumento? Es el trombón. ¿Y desde hace cuánto tiempo tocas el trombón? Desde los 4 años. Estos mijines han preparado con show. Vamos a ver cómo es esto. ¿Tu nombre? Christopher Panche. Christopher, ¿cómo es que les entrenas a... parecían el ejército de los Star Wars? Desde chiquitos, unas bases muy sólidas y después simplemente ellos mismos, de manera natural, van adaptándose al instrumento. ¿En cuánto tiempo vas tocando tú el trombón? Yo desde los 8 años. ¿Sí? Ahorita tengo 17. ¿Estuviste ahora en Cuenca? Sí. ¿Qué tal Cuenca? Súper bonito. ¿Ya habías conocido? Sí, pero no tan a fondo como esa vez. Bueno, ¿y qué te pareció la ciudad? Muy bonito, muy, muy cultural, me encantó Cuenca. Fuimos al Cajas. ¡Oh, bien! A las truchas. ¿Qué concurso había en Cuenca? El concurso era organizado por la Sinfónica de Cuenca de Jóvenes Talentos. Y bueno, aquí en el PBA, como siempre, nos están buscando algo para que nosotros como que estemos motivados. Un objetivo que queremos alcanzar. Entonces, esta vez fue el concurso de Cuenca. Y con otros muchachos nos preparamos y fuimos escogidos. Y en mi categoría yo fui el primer lugar. ¡Bien! ¡Excelente, amigo! Garota. Entiendo, yo he visto a veces hay cuestiones de música clásica en el Ecuador. No es que tienes el lleno que tiene el Gerardo Morán. ¿Qué pasa? ¿Por qué en Europa hay los llenos de estadios de música clásica y aquí en el Ecuador no tanto? Sabiendo que, ojo, yo soy fan del Gerardo Morán. Ostras, estoy en vida, que me quisieras. Pero es para entender más el qué pasa en la sociedad. La gente tiene un concepto todavía que un concierto de música clásica, la gente va a dormirse, la gente se relaja. Pero realmente lo que nosotros proponemos a la gente es ver este tipo de shows. Ver los niños saliendo a tocar, saliendo a cantar. Más que todo, yo antes de una escuela quisiera tener un circo. Un circo donde salen los niños tocando, sale el uno, salta, se da piruetas, porque esos niños, aparte de ser artistas también, como se han expuesto a la vida pública, tienen ese lado loco de ellos. Entonces, mediante la música salto, hay veces cuando estamos en clases el uno se coge y se pega una media luna, se sube al piano. Entonces, brindar a la gente esa posibilidad de que vean un show más que un concierto, cambiar el concepto de concierto. Álvaro, y cuando la gente quiera pagar, ¿sí aceptas tarjeta? Claro que sí, pues por eso tenemos ya Payphone, ya. Ya le dije, verás, te tenga nomás, pero mi hijín se ha adelantado. Y no solo tengo Payphone, ya pedí mi Mastercard Payphone. Sí, claro. ¿Cuándo te llegó? Justo, en 2 días. Yo pedí un viernes, me llamaron y el lunes ya me llegó, en verdad. ¿Cómo haces? ¿Cómo le explicas a la gente cómo tener esa tarjeta tan bonita? Bueno, es súper fácil, ¿no? Uno va a la aplicación, simplemente dice, quiero pedir la tarjeta, pone los datos y enseguida te llaman del banco, dice, ¿dónde le voy a dejar? Sí. Realmente, súper eficiente, súper ágil. Y que si ven, estas son las innovaciones fintech ecuatorianas, orgullosamente hecha aquí, que ya están saliendo también al mundo, como los Wambras de tu programa, que quieren ir a ganar premios internacionales. Payphone es otra empresa que siempre debemos ver esa perspectiva de cómo tenemos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Pero ¿cuánto gana un gran músico en Austria? Bueno, por ejemplo, un solista de alto nivel, un violinista, puede ganar 30 mil, 40 mil dólares por un concierto. Un filarmónica gana 15 mil dólares y los grandes maestros cobran 300 euros por una hora de clase. Tú me decías que estabas en giras, ibas a Japón, ganabas bien. ¿Qué te llevó a ti a decir, ahora ya estoy ganando bien aquí, soy un mega crack, soy probablemente latino sabroso en este mercado europeo? Decís, chuta, no, me regreso acá, chillo gallo. El hecho de haber tenido la suerte de haber visto estos dos mundos, el de haber estado estudiando en el sur y en el norte, y el saber que yo tuve una suerte, una bendición, y no podía quedarme con esa bendición guardada. Tuve mucho
mucha suerte, ¿verdad? En Europa, que yo tenía que compartir esta oportunidad, todo ese conocimiento. Hay algo que veo que nos pasa en el fútbol, que tenemos un equipazo, pero el rato que vamos contra Alemania, Argentina, nos da la garrotera. Y es porque nos falta fortaleza mental. Tú que has estado en grandes escenarios, ¿cómo notas este asunto de la mentalidad y la importancia de los músicos? Los niños se preparan para matar leones, como decimos nosotros. Ellos se mentalizan y por eso se forman en la parte del oído, en la parte del ritmo, en la parte técnica, para que mentalmente estén preparados y no sientan ellos miedo al momento de tocar. Como tú puedes ver, los niños tocan con tanta naturalidad porque ya tienen todas las herramientas. Nosotros les damos todas las herramientas técnicas para poder salir a... O sea, básicamente están entrenando lo que decía León Febres Cordero, que no podemos decir aquí, pero cuando tengan 20 años les voy a contar que decía León Febres Cordero. Ahora vamos a ver la última parte, es la parte del ritmo, ¿no? Antes vimos del oído, los instrumentos. ¿Cómo ellos manejan lo que llamamos el ritmo interno? Sentir el ritmo interno. Hay una canción, cuando siente el boom de este perreo intenso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué estos niños van a poder triunfar en el extranjero? Porque están preparados en todo. Tienen todas las herramientas y por eso no sufren de nervios en el momento de presentarse. ¿Tú dónde estudiaste toda esta movida? Yo estudié en el Conservatorio de Viena. De los 19 años hasta los 28 años me formé. Hice la licenciatura, hice la maestría. Ahí fue donde yo me preparé y pude conocer cómo forman a los niños de allá. Es lo que implementamos aquí. ¿Y qué te pasó de chiquito? ¿De qué cuna te caíste? Que dijiste, voy a hacer esta movida. No es normal, viniendo de esos altos escenarios de Viena, digas, oye, voy a meterle en el sur de Quito flow para ayudar a estos niños también para que salgan al mundo. Bueno, eso fue el deseo y las coincidencias. La gente en verdad me decía, Nicolás, Álvaro, ¿por qué te regresas? Ya teniendo una vida consolidada. ¿Tú ya ganabas plata ya? Sí, sí, ya fuimos de gira, ya tenía un trabajo en una orquesta estable. Bueno, vamos a ver la última parte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A ver, hay una cosa que me parece súper interesante, que no es que, ¿quién quiere participar? No, tú sos aquí. Sí, yo quiero, profe. ¿Quién canta? Yo también quiero. Lo cual denota un tema de personalidad súper proactiva, que es súper bueno también. ¿Y cuál va a ser tu nombre artístico, Ana Paula? No sé. Pero ponte uno así chévere, como Sharon 2. ¿Sabes quién es Sharon? No. Ahí estás, pero ¿no saben quién es Sharon, la hechicera? Les falta calle ustedes. No se habla de Bruno. No se habla de Bruno. ¡Bien, bravo, bravo! Monse, ¿tú quién te enseñó a tocar instrumentos? Mi papi y mi mami me metieron en piano. ¿Cuál es tu sueño musical? Quisiera tocar en unas obras muy difíciles y ganarme en primer lugar. ¡Bien, esa es la actitud! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Qué canción nos vas a tocar hoy? Que vio ahora el capítulo y dice, a ver, yo quiero para el matrimonio de mi hija, para el civil, el eclesiástico, para mi cumpleaños o para cualquier, o que tengo los 50 años de la compañía y quiero tener un show de primer orden con artistas ecuatorianos de calidad. ¿Y cómo pueden contactarles para que ustedes vayan a tocar allá? Bueno, nos pueden contactar en el WhatsApp en el 096-327-2391. Podemos armar desde un dúo hasta la orquesta sinfónica, podemos armar con todos los niños. Bien, espectacular. A ver, yo tenía que ya volar porque a las 2:30 tenemos un evento en el Swiss Hotel de Ecos Violeta sobre el tema de equidad de género. Digo, oye, perdóname, me voy. Dice, pero es que vamos a invitarles un hornadito. Diga, vaya, me quedo, mijín. Pero venimos al hornado pastuso. ¿Qué es del hornado pastuso? Eso, porque yo tengo hornado en Cuenca, pero hornado pastuso. Aquí es una hueca súper buena en el sur de Quito, en la Biloxi. ¿Cómo se llama ese lugar? Hornados Pastusos, justo en la Biloxi. ¿Cuáles son las realidades de esos niños? Por ejemplo, habían los niños de Pujilí. ¿Qué? ¿Por qué están aquí en Quito aprendiendo música? No, esa fue la suerte. Nosotros con la fundación logramos traer esta gente, porque esos niños allá serían un talento desperdiciado si se quedaran allá. La fundación lo que hace es ir reclutando niños de todo el Ecuador. Anualmente hacemos 3 talleres en distintas ciudades del Ecuador y vamos buscando a estos niños talentos para que vean a la fundación
y poderles formar en toda la línea. Estos dos de Pugili son unos mega cracks, man, es increíble. ¿Cómo es el tema de Monse, de Jadán? ¿Cómo es que conectan y viene acá? Ah, yo siempre creo, digo, Dios mío, pon tú la gente que yo quiera ayudar. Realmente sí, ese tema yo no tengo miedo de tener estudiantes. A Monse le conocimos por el Zoom. El papá hacía clases conmigo y yo le vi a la niña atrás en la cama, oyendo siempre la clase, siempre interesada, y le llamé un día, ven a escuchar, y la niña empezó a desarrollar más, empezó a desarrollar. Me fui a Jadán y, por ejemplo, todas esas historias deberían conocer. Niños que realmente tienen una situación social, un nivel de vida muy, muy pobre, muy triste, pero como ustedes pueden ver, es una alegría para ellos, y la música es el camino, el puente que ellos podrán cambiar su forma de ver, su vida, ¿no? Podrá cambiar su vida, ¿no? Pues podrán cambiar la parte de la música. Había un niño que decía, mi papi me regaló esto, pero no sé si el papá ya falleció. Sí, dentro del programa hay historias muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, la historia de Andrés, que su papá era trompetista y falleció en el COVID. Falleció y el niño se queda huérfano con 11 años, con 12 años. Realidades muy fuertes. Y él un día en un concierto me dijo alguna cosa muy fuerte. Me dijo, profe, dice, para llegar a la fama hay que sacrificar algo, dice. ¿Usted qué ha sacrificado? Dice. En mi caso fueron 10 años de haber abandonado a mi familia, de ver a mi hermano chiquito cuando tenía 6 años, de haberle abandonado, dejarle, y haberle encontrado con 14, 15 años ya hecho un joven. Los niños, por ejemplo, Andrés, él tiene muy claro esta parte, madurez, ¿no? Haber perdido al padre en la pandemia, y él heredó todas las trompetas, prácticamente él quedó con todos los instrumentos. Entonces, estos niños, a más de esa formación, se forman de un sueño, o sea, llevan ya más a fondo este tema de ser artista. Ya tienen hambre, que eso es algo que es, chuta, increíble. Me encanta cuando veo estos temas sin fines de lucro, en donde una familia, en este caso la familia Panchi, se ha enfocado en cambiar la realidad de los niños. La estructura social del Ecuador ha establecido que salir de la pobreza te puede tomar 5 generaciones. Empezar a pensar que yo también puedo ir a Austria, ser un gran músico, triunfar con la bandera de mi Ecuador querido, es algo que me parece fascinante. Espero en unos 10, 15 años más volver a hacer la segunda parte de Marcas que Impactan con estos niños en escenarios internacionales. Pero lo que más me mueve el corazón es que dicen, yo quiero ser como el profe Álvaro, aprender afuera y regresar a mi Ecuador querido, a devolver a la gente lo que ha aprendido y que los pequeños conozcan de esto. Esta es básicamente la esencia del ser ecuatoriano, de acolitarnos y no pensar solo en nuestro metro cuadrado, sino pensar más allá y que se materialice el hecho de que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Tenía una... Bueno, eso no va a hablar. Mi novia, espera. Ya ha estado embosado. ¿Le puedo mandar un saludo? ¿Le puedo mandar un saludo a tu exnovia? ¿Qué opinan? ¿Que le mande un saludo a la exnovia? ¡Sí! ¡No! ¡Uy, vos eres tóxico! Le voy a mandar un saludo a los Liebling, Bissin Hitz, Giagerade, un Alles ist wegen dir. So, ich bedanke, wirklich, viel. Verán la traducción cómo está puesto el este video.